shit. What is that? What is that? Well, wow. 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 Aquí vemos al ser en el momento en que se siente descubierto, hace un movimiento que yo he visto en las aves que son capaces de dar un giro de 180 grados, se pone en guardia, salta, un salto de 5 metros. Algo parece tener en la espalda, algo muy extraño. Vamos ahora a volver a ver este video. Y yo ahora sí me voy a permitir ir comentando los detalles que se observan en el mismo y que hacen a este video, en mi opinión, algo muy, muy creíble. Aquí vemos nuevamente el video. Se escucha a esta persona que habla y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El objeto se mueve, se puede ver que pasa por detrás de las ramas de los árboles, baja, como ha ocurrido en diversas ocasiones con estos objetos, luego sube, y al momento que sube, sale disparado de derecha a izquierda a una gran velocidad. En este momento, escuchamos ya las pisadas del ser. Viene saltando, se escucha. Esta persona lo descubre, pone la visión nocturna, ahora empieza a dar un medio círculo alrededor del ser. Este lo está volteando a ver en todo momento. Está en estado de alerta. Esta persona ahora decide caminar hacia él. En el mismo instante que lo hace, el ser da un salto y todavía se ve allá, en la lejanía, cómo continúa corriendo. Luego observamos algunos otros detalles. Tiene piernas largas como si fuese un chapulín, perdóneme. Hace un movimiento de ave. Cuando da este giro, mire, de 180 grados, y cuando salta se observa algo que tiene en su espalda, en su lomo, no lo sé. Creo que por todas estas razones se trata de un video auténtico, un video que yo espero que se pueda obtener más información de él. Realmente el pensar que esto fuese artificial sería demasiado complejo, y simplemente ¿para qué? Nadie ha presentado este video, nadie ha pedido nada por él. Nosotros, debido a pues, nuestros colaboradores y pues la gran influencia, lo compenetrados que estamos en el fenómeno, pues hemos podido obtener esta imagen para usted. Es el único programa en todo el mundo donde se ha presentado esta extraordinaria imagen.